Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con los detalles del evento de el banquete que va a iniciar ahora en diciembre. Por si se preguntaban, en qué fecha es que va a dar inicio esta misión, la misión del banquete antes muy conocida como el evento de regalos donde nos regalábamos cosas y que pues por muchas situaciones del juego pues acabó terminó quitando. Eh, y ahora la única forma de regalar es regalarse a uno mismo. Por eso hay que tener amor propio. <laughs> y pues el evento comienza el 20 de diciembre amigos, ¿ok? Ese va a ser el día del inicio de esta misión. Sin embargo, ustedes deben de estar eh, dentro de una alianza desde el día 6 de diciembre, que de hecho es el día de hoy que estoy grabando. Desde ese día tienen que estar ustedes dentro de una alianza. De ser posible. ¿Por qué? Porque aquí hay una. hay un recordatorio que te menciona que tienes que estar por lo menos 14 días con antelación. En dentro de una alianza. Para que tú puedas participar en el evento de banquete. Entonces, mucho cuidado. Tienen que estar eh, pendientes de eso. Porque si no, podrían llegar a, a perderse algunos premios. O tener que reclamarlos ya días después. Entonces. Mucho ojo con eso, ¿ok? Bueno, eh, entonces comienza el 20 de diciembre, termina el 3 de enero. Y pues bueno, para poder, para poder participar en, en este evento masivo que es de diciembre, los requerimientos son solamente ser, tener el título por lo menos de Conqueror, que eso lo consigues muy fácil, la verdad. Y eh, pues ser nivel 40 o más. Bueno, ahora sí, banquete. Ah, por cierto, otra cosa que mencionaba, eh, que mucha gente no tiene... Eh, de esto puedes incluso esperar 14 días. O sea, el chiste es de que si tú en el evento del banquete te unes, por ejemplo, el día 8 o 9 de diciembre a una alianza nueva, no vas a poder tú optar a los premios de alianza. El día 20 de diciembre. Tendrías que esperar 3 días. Eh, entonces, tú tienes que tener un cooldown de 14 días por lo menos. Para que puedas optar por esos premios. Entonces, siempre y cuando tú estés dentro del margen. En el que lo antes de los 14 días. Sea antes del 3 de enero. Que termina la misión. Estás safe. Entonces, nada más hagan sus cuentas y listo. Ok. Bueno, ahora sí pasemos al evento de banquete. Bueno, el evento de banquete, ¿cómo se van a poder conseguir puntos? Eh, van a haber distintos eh, cristales de banquete, de los cuales están bien cajitas. Y el que más nos interesa es el Greater Banquet Crystal, que, bueno, te da 2100 puntos. Ese ya saben que vale 300 runas. Entonces, eh, sí. Final Drop Race will be available in game. Ok. Eh, bueno, son cuatro cristales: el cristal del banquete, el más, más chiquitito. Eh, y el, y el Grader, que es el Grandote de 300 runas. El otro, la verdad, no da muy buenas cosas. Entonces no se los recomendaría. Y estos son los puntos que se consiguen, ¿ok? Bueno. Eh, en total, un cristal de banquete nos da 2.800 puntos. Por comprar nos dan 2.100. Por abrirlo nos dan 700 puntos. Entonces son 2.800 puntos por cristal de banquete que vamos a poder conseguir, ¿ok? Entonces, eh... Estos son los contenidos de, los que tiene, de lo que tiene el, el cristal del banquete. Pero creo que este es el normal, el más chiquitito. ¿okay? Nos pueden dar desde 50.000 de oro hasta un millón de oro. Nos pueden dar 5 alfas de 1. 2 alfas de 4. Un, alfa, eh, un selector de. Catalizador de clase de 4 estrellas. Eh, dos. Eh, perdón. Eh, 20 niveles de singularidad. De, de, de dos estrellas, no sé por qué realmente les digo, estos cristales no son tan buenos. Entonces, lo mejorcito son 10.000 esquirlas de cinco estrellas. Eh, que nos pueden dar aquí. Y tal vez la gema del despertar de cinco estrellas. Eh, esto sería más para cuentas más pequeñitas. Yo creo. Y que no tienen muchas runas para gastar. Eh, tal vez si les convenga. Eh, no está mal, la verdad. Pero bueno, esto no nos interesa mucho, ¿no? Lo que nos interesa más es el cristal de banquete. El greger. El más grande, el de 300 runas, amigos. Vean todo lo que pueden dar. Desde 10 niveles de habilidad singular de 6 estrellas. Hasta un Thanos de 7 estrellas, amigos. Ya sabíamos de antemano que obviamente iban a sacar a Thanos y a Kang. Eh, esos están de cajón casi siempre en los eventos de diciembre. Eh, se me hace algo absurdo. Porque para mí los 7 estrellas deberían ser OP, amigos. Y Kang solo puede llegar a ser bueno con una sinergia en el que le incrementa las furias e incrementa su daño. Y el Thanos, la verdad, sigue siendo popó. Wow, Entonces, realmente yo creo que habría preferido que en este cristal nos dieran tal vez al maestro de 7 estrellas. Aunque perdería un poco de relevancia el hacer necrópolis al 100%. Entonces, eh, entiendo también que no, que no, se, que no te lo dé, ¿no? Pero eh, yo podría reemplazar a esto. Que fuera un selector. Que en vez de, si no quieres al Kangwe, que puedas escoger un cristal de 7 estrellas, quizás. Mucha gente hace, eh, preferiría el cristal de 7 estrellas. Solamente los coleccionistas quieren al Kang y al Thanos. Y la verdad, esto se me hace absurdo. De hecho, yo no lo celebraría tanto que me dieran a los 7 estrellas, tanto de Kang como Thanos, como, me, como si me dieran a alguna de las eh, cristales de acá. Porque creo yo que, a ver, vamos a ver, aquí debe de haber uno de 7 estrellas. Así es, aquí está amigos. El cristal que me interesa más es este que ven aquí. 7 Star Gifted Guardians Crystal. Este cristal de 7 estrellas nos lo van a poder dar en este cristal del banquete. Si tienes mucha suerte, obviamente. No sabemos cuáles van a ser los porcentajes de los drop rates. Entonces, eh, habrá que ver. Me imagino que va a ser ultra raro que te lo den. Pero en este cristal... De regalo de 7 estrellas amigos. Agárrense porque pueden darnos a 6 luchadores que van a agregar en el juego. Bueno, que ya fueron agregados pero todavía no se pueden conseguir hasta el evento. Entre ellos está Profesor X. Diablo. Adam Warlock. Que se me hacen los mejores 3. De ahí están los otros 3 que están. Moon Dragon. Eh, el Hombre de Arena o Sandman. Y Shocker. Entonces... Esos seis luchadores van a estar. Solo esos seis en ese cristal de regalo de los Guardians. Entonces... Eh, yo, la verdad, espero obtener por lo menos uno y que me den a Diablo porque necesito un Diablo en mi vida, amigos de 7 estrellas. Ustedes saben que Diablo es un luchador que nos representa a nosotros, lo utilizamos mucho y no ocupa la dúplica. Entonces, me encantaría poder conseguirlo a él. Me, me, les digo, me entusiasma más conseguir a este, este cristal que un Thanos o un Kang de 7 estrellas. Todo lo demás que nos dan, nos van a poder dar incluso eh, fragmentos de catalizador alfa de 4. ¿Cuánto? 5.700 fragmentos. ¿Quiere decir un 10%.? Me imagino que va a ser muy raro. Pero ojo con esto. Porque los que son whales, whales, whales. Que vienen gastándose 10.000, 20.000, 30.000 dólares en este evento. Van a poder tal vez conseguir uno o dos rangos. 3 más de 7 estrellas. Aparte de los que ya tenemos disponibles. Entonces esto puede. Eh, disparar un poco los rangos 3, sobre todo de la gente que gasta bastante dinero en este evento, porque van a estar disponibles los alfas de 4 en este evento. Entonces, no hay un límite de lo que puedes comprar, el límite te lo pones tú mismo. Entonces, eh, sí, no me sorprendería ver unos, no sé, a los whales del juego, no quiero mencionarlos porque no quiero que se ofendan, eh, con 5 o 6 rangos 3 después de este evento de, de regalos. Entonces, ustedes pueden verlo aquí, les voy a dejar obviamente el link del. Del foro en la descripción del video. Para que ustedes puedan analizar más a detalle. Todos los, todos los premios que te dan estos cristales de regalo. Que van a costar 300 runas. Que eh, van a querer comprar unos que otros. Porque igual en el mismo evento. Nos van a ir regalando de poco en poco. Conforme vayas consiguiendo más objetivos. En la misión individual. Y en la misión de alianza. Entonces sí. Eh, también oro garantizado. Que te puede dar el cristal. Es 250k de oro. 250 mil de oro. Como mínimo es lo menos. Y lo máximo 2 millones y medio de oro. Está increíble, ¿eh? bastante oro. Esto me gustó que como mínimo sean 250 mil. Quiere decir que por un cristal de 300 runas vas a poder conseguir 250k de oro. Un cuarto de millón es increíble, sobre todo para la gente que usa bastante el oro para rankear. Es increíble la cantidad de oro que vamos a poder conseguir. Esto me encantó, es lo que más me animó a que voy a comprar varios cristales del banquete para conseguir oro. Y pues el otro pool que igual consigues, sí o sí garantizado, ISO. Ahora, dependiendo de, de tu suerte, va a ser vas a la rareza del ISO que vas a conseguir. Hasta eh, grado 6 de ISO. Una cantidad de 6. Pero eh, eso es un extra, ¿no? Porque recuerde que son tres objetos que te pueden dar en el. Que, bueno, que te dan garantizados en el banquete. Oro, ISO. Y uno de los objetos listados aquí en el, en el apartado de la parte de arriba, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver lo que son. Los premios del evento solitario del banquete, amigos, ¿ok? El evento solitario del banquete tiene como tal, en total, hasta 117.600 puntos. Quiere decir que ahorita sacamos una calculadora rapidito. Sí, 117.600 es el máximo entre... 2800 puntos que te da cada cristal del banquete de 300 runas. Vas a necesitar un total de 42 cristales de 300 runas del banquete para poder conseguir todos los objetivos. Esto lo multiplicas por 300 runas. Es un total de 12600 runas que tú necesitas invertir en este evento para conseguir todos los objetivos del evento solitario. ¿Ok? Pero ojo. Estas cantidades de runas se puede reducir dependiendo de los cristales de banquete que vas a ir consiguiendo. Como por ejemplo, cuando consigas la, los puntos de 19.600. Te van a dar dos cristales de banquete. Estos. Cuando lo abres, recuerden que te dan 700 puntos. Entonces tú ahí puedes ir sacando la cuenta y puedes reducir el costo de 12.600 runas. Que aproximadamente si reduces todo. Eh, con los cristales que te dan aquí, los cristales que te van a dar en el calendario, porque vamos a tener un calendario, eh, los cristales que te van a dar con los objetivos de la misión de alianza, eh, más o menos con la experiencia que yo tengo en todos los años anteriores, vienes reduciendo todo este costo, que casi siempre viene siendo lo mismo, en un Odin. Entonces, más o menos reducirías el costo a 9.600 runas. Redondeémoslos, 10.000 runas aproximadamente necesitarías invertir en el evento de regalo si quieres obtener... Todos los objetivos. Ojo, que aquí los dos primeros objetivos son runas, son 600 runas. Entonces, todo eso va a ir bajando. Ustedes pueden hacer el cálculo, pero eh, en total necesitan abrir 42 cristales de banquete si ustedes deciden gastar todo en runas. Y lo que venga, excelente, pues esa es la cantidad máxima que tienen que conseguir gastar para poder obtener todos los premios del de, eh, evento solitario. Ok, ahora. El ranking de event. Eh, estos son los premios por la posición, dependiendo la de los puntos que ustedes lleguen a hacer, ok. Eh, esto, wow, el primer lugar, wow. Sí, amigos, hice 10 minutos, 10 segundos de silencio, porque no me lo puedo creer. Lo primero que vi: dos rangos 3. De siete estrellas para el primer lugar. 3 rangos 2. What the heck? 2 cristales de titán. 3 cristales selectores de clase. De la que tú quieras. Un cristal del titán selector, wey. ¿Qué? ¿Qué? Un selector. El Hero Launch Pool, eh, como el de Necrópolis, al explorador al 100%, el, que, el luchador de 7 estrellas que tú quieras. 12 catalizadores de 6. 3 reliquias de 6, eso me... No entiendo esto de aquí, dice cantidad 11. O sea que nos va... Al primer lugar le van a dar 11 tanos de 7. Le van a dar a Thanos y a Kang por 200 Kang y Thanos por 200. Wow. O sea, eh, olvídense de que van a conseguir este premio, ok? Eh, yo, ni, yo lo veo y ni siquiera se me hace agua en la boca, amigos. Es imposible que yo pueda conseguir eso, ok? Imposible. Eh, para esto yo tendría que gastar mínimo medio millón de pesos. Eh. <laughs> no. Eh, wow. Ok. Creo que esto va a estar peleándose entre el, entre el Usafa y tal vez el Magus. A menos que el Magus ya no quiera. Eh, y wow. El título mítico, amigos. Ya van a poder comprar el título mítico. El título mítico ya está a la venta, amigos. No pensé que fuera a ser posible que fueran a vender el título mítico, amigos. Título mítico, por fin Kabam lo ha vendido. ¿En cuánto? El primer lugar le pone el precio: Título mítico, Master of Ceremonies 2023. Así se va a llamar el título mítico. Wow. O sea, solamente uno, pero qué loco. Eh, la diferencia para el segundo lugar igual consigue dos rangos tres oye no está mal cambian unas cuantas cosas no ganan el título mítico pero ganan bastantes premios igual en el segundo lugar entonces por no haberle ganado al más way te llevas un gran premio de consolación aunque después de haber ganado invertido tanto tal vez uh, sepa sepa un poco mal no pero eh, wow estos, esto está demasiado roto amigos esto está demasiado roto Tercer lugar, eh, ok, también dos rangos 3. Del cuarto al 30. ¡Wow! Un rango 3 también. Del 31 al 60, un rango 3. Del 61 al 90 ya no hay. Ok. O sea, solo 60 personas van a conseguir por lo menos un rango 3. Y top. Top 3. Van a conseguir dos rangos 3. O sea, solo 3 personas van a conseguir dos rangos 3. Y 60, eh, 57 personas, un rango 3. No está mal. Pero, wow, qué loco. Ustedes pueden ver qué tanto se van a poder ganar. No queremos alargar mucho más el video de lo que ya está haciendo. Yo seguramente, eh, por lo que voy a invertirle, amigos, quede yo dentro del 1%. O del 3%. Entonces, eh, está caquita, amigos. Uf, debería como mínimo quedar en 1%. Esquirlas del titán, nada más 1000, mil. 5.000 mil esquirlas de 7. Está muy pobre, amigos. Se enfocan más en los 6 estrellas. Se enfocan más en los seis estrellas. Guau, 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 guau. Wow, amigos, una pena, ni modo. Creo que para poder optar dentro del top 300, 600, vas a tener que gastar mínimo unas 50.000 runas. A tal vez 100.000 runas. Y aún así no lo vale, eh. No lo vale. Al menos sé que muchos de los de la gente competitiva con la que me enfrento yo en Battlegrounds. No voy a tener que preocuparme porque no van a quedar en buenas posiciones tampoco. Así que, pues bueno. Vamos al evento de Alianza, amigos. El evento de Alianza, a ver. Eh, igual Milestone son 34.500 eh, que tienes que contribuir como mínimo eh, tú como aliado. El total es 1.036.000 y nos dan todos estos premios también. Lo pueden checar, son bastantes. Muy buenos la verdad. Todo esto es nada más por participar en la alianza. Eh, excelente. Y vamos a ver los, los premios de rank, rank rewards, ¿no? Eh, por posición. El primer lugar de alianza, la alianza que quede en primer lugar se va a ganar. Un selector de 6 estrellas raro. O sea, ya sea visión, Jessica Jones, Weapon X, Thanos, Kank. Eh, un cristal. Dos cristales de 7 estrellas. Un, una gema de rango 1 a rango 2. Un alfa de 4. Ojo. Ojo. Un alfa de 4. ¡Qué loco! Eh, dos gemas de rango 4 a rango 5, no está tan mal. Y todo lo demás de 6, ok. No está mal, o, obviamente los premios no son tan buenos comparados a los del premio de solitario. Siempre Kabam se ha enfocado más en los premios solitarios eh, porque eh, el dinero tienen que ganar más. Eh, alianza número 2, no hay mucha diferencia, nada más la cantidad de cristales de 7. Ok, eh, por lo general en la alianza, bueno, en esta alianza en la que estoy, no sé cuántos van a huelear, la verdad, pero yo asumo que ellos van a eh, intentar quedar en el top 10 por lo mínimo entonces mmm, vamos a ganar algo al menos pero sí va a estar de locos amigos y bueno aquí lo que les mencionaba el cristal guardián de regalo los luchadores que van a aparecer son estos que les mencioné y el titan pool selector este es el cristal titán que solamente se lo van a dar al que va a ganar primer lugar y no me acuerdo qué otra posición ahí lo ahí estaba Van a prácticamente elegir cualquiera de los que estén dentro del pool titán. O sea, que van a poder escoger a Kushala si ellos quieren. O a Fotón si ellos quieren, ¿no? La persona que, que tenga ese titán. Entonces, eh, sí. Una locura, amigos. Una locura. Locura total. Una locura total, amigos. Qué loco. Eh, va igual a haber una misión que se llama Accolades. Creo. Accolades, no sé si se, se diga así. Eh, que es más, básicamente el nominar a tu a tus compañeros, es como el, el, en, el, en el año pasado que tú nominabas a tus, a tus compañeros y todo, te dan puntos eh, por nominar, por recibir, etcétera, etcétera, y te van a dar unas que otras, eh, unas que otras cosas y cristales de banquete también, que en total son 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 cristales de banquete que van a poder recibir. Nada más por participar en este evento. Lo cual está bien. Eh, es gratis. La verdad no tienes que hacer realmente nada eh, más que nominar y que recibas nominaciones. Y listo. Conseguir los puntos. Entonces, perfecto. Me, me, me gustó el evento. La verdad. No se ve tan roto. Eh, en general. Hablando en términos generales. No se ve tan roto amigos. Sinceramente. Lo único, o sea, literalmente, la única persona que se va a beneficiar de este evento de regalos es la persona que gaste un chingo de dinero. Esa persona que gasta 50 mil o 100 mil dólares, no sé cuánto vayan a invertirle, eh, va a quedar rotísimo, porque incluso lejos de ganar el título mítico, que es solamente para, para que se vea bonito, eh, todo lo que se gana es un montón de cosas, ¿ok? El primer lugar va a estar súper roto, el segundo lugar igual va, va a estar súper roto. Pero un poquitito menos, pero va a estar igual de rotos. Diría yo que hasta el tercer lugar igual está muy roto. Entonces tres personas nada más que se van a beneficiar. De todas las personas en el juego que juegan actualmente. Está bien, está bien. Eh, algo de beneficio deben de tener aquellas personas que le meten bastante dinero al juego. Y pues bueno, amigos, entonces ya tienen la información de lo que viene en la misión del banquete. Recuerden, les voy a dejar el link en la descripción del video. Y pues bueno, si les gustó este video. Y quieren saber más del de evento de banquete. Háganmelo saber también en los comentarios. Suscríbanse si no lo han hecho. Y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más. Los estaré viendo en el siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Bye.